Saludos y bienvenidos amigos y amigas del mundo del motor a una de las citas más esperadas de los últimos años de la mano de la Federación Andaluza de Automovilismo. Córdoba poca presentación necesita, la judería, la mezquita, el puente romano, sus fiestas, sus rincones, la ciudad de los califas, la de las tres culturas, incluye una cuarta, la cultura del automovilismo que arrancó de la mano de la hoy desaparecida escudería Córdoba en 1969 con esta mítica prueba, la subida a Santa María de Trasierra. Teo Ibáñez, Palomares, Paco López, Dorotea Bucuá, Francisco Palomo, Llagostera, Juan Fernández eran solo algunos de los nombres de aquella época y más recientemente Rafael Martínez Saco, campeón en 2006 y los últimos campeones del 2014. Humberto Hansens, Lolo Avilés y Francisco Mata en turismos y Jonathan Álvarez en monoplazas. Con coeficiente 4, 4.500 metros y puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña, la subida Santa María de Trasierra llega a su 27ª edición de la mano de la escudería Villacón. Y como siempre, repasamos clasificaciones en turismos Humberto Hansen, Juan José Ruiz y Antonio Navarro. Y en la categoría 2 de monoplazas, Francisco José Aguilar, José Luis Sequera y Manuel Avilés. Nos vamos al centro neurálgico de la prueba en Disco 3 Eventos a verificar el Subaru World Rally Car de Gerard de la Casa de la mano de los comisarios técnicos. Mira, lo primero que vamos a comprobar son el arco de seguridad, después las NES, va a comprobar que no tiene ningún. Los latiguillos están hechos en una parte, carrocería afecta. Que no se vea ninguna pieza en movimiento, que no esté suelta, que esté todo rígido. Comprobar que no hay fuga tampoco. La extinción tiene su antitorpedo con la normativa que se ha puesto nueva. Está bien. Después el aspecto del coche está perfecto con los protectores de las barras. También poco raro puede tener esto porque es un World Rally Car. Las homologaciones, las fechas, por supuesto, del baquet, cinturón, sí, todo. Eso, más que nada para comprobar si está caducado. Bastante importante también, han puesto nuevo este año. Está el protector de las barras, que es donde golpea el casco, es donde tiene que proteger. Para evitar una lesión, una grande en caso de accidente. Bueno. Ajá. Dame la meta. Y por aquí, perfecto. Están todas las especificaciones del vehículo, ¿no? Sí. Normalmente un World Rally Car simplemente nada más que se nota que no es una copia, pero los coches de competición más normales que no son World Rally Car, son Grupo A, cualquier tipo de coche, lo que tienen que hacer es una ficha que está sellada por la FIA original, no valen copia. Depósito de seguridad lleva este vehículo, ¿no? Aquí en el depósito de seguridad deberemos de comprobar que el número que viene de serie corresponde con el que tiene que tener el depósito. Y además, eso por lo que veo, también tiene una homologación FIA. Sí, tiene una homologación FIA. Mayo de 2016. La fecha de fabricación es de mayo de 2016. Y la norma FIA FT3-1999. Está perfecto también. Pues nada más. Simplemente ya a correr. ...95 inscritos incluyendo 6 monoplazas...
una de las mejores listas del campeonato 2017 y briefing de pilotos para dar los consejos y la información necesaria por parte del director de carrera, en esta ocasión Carlos Chamorro, y tras abrir el parque cerrado, una pequeña asistencia antes de salir a correr. Y ya en presalida, Ildefonso Sánchez, delegado técnico de la Federación Andaluza de Automovilismo, nos cuenta lo que se realiza en el último punto de control antes de salir a competir. Llegamos a Ildefonso y subimos a salida para conocer cómo se controla la prueba, gracias a Carlos Chamorro, que hace las labores de jefe de tramo. Confirma de que el bucle está terminado y entonces tacho que ha llegado. Cuando no llega uno en un par de minutos, pues ya te asusta y para la carrera. Pero el control esa, pues sale, llega. Si sale y no llega, algo ha pasado en otra media. Ahí paramos ya y vemos el control. Vale, silencio radio. 11, puesto 11. Dime cuándo pase el 55. 55. El puesto 12, el 55 ha pasado por el puesto 12. ¿Y cómo se controlan los tiempos de cada participante? Pues a través de los sensores que se ubican en salida y llegada y los técnicos de cola. Pues aquí estamos con los tiempos donde vamos recibiendo las llegadas. De aquí nosotros controlamos la salida. Aquí pasa la información de los tiempos directamente a la web, ¿no? Para que toda la gente se vaya enterando al momento del tiempo que hace cada uno de los participantes. Totalmente en directo. Nos metemos salida por aquí, llegada la metemos en por el punto de llegada. Se va subiendo totalmente online. Y aparte veo que también la sacáis los tiempos por papel. Sí. Imprime, luego de cara a las finales se imprime en papel para ir enseñando para clasificaciones y poder publicarlo en los tablones de anuncios físicos. Perfecto. Aparte del tablón de anuncios de la página web, es que hay. El tiempo hasta la llegada arriba del mismo participante. Eso es. Perfecto. Así es como funcionamos. Y seguimos viendo participantes en este punto de salida, en esta primera manga de entrenos. Aquí tenemos Cristóbal Palacios, su Sierra Cosworth, presidente de la escudería Villacor, o el World Rally Car de Gerard de la Casa. Y a
Amador Jaén con su soplillo, luchando por el campeonato de la clase 6 de históricos de más de 2.000 centímetros cúbicos con Javier Miranda. Y ya en los dorsales más bajos, Fran Guzmán con su 205. Antonio Navarro, que gracias a su hermano José Carlos corre tras sierra con su Clio tras el accidente de Olvera. Aunque tiene muy difícil la tercera plaza absoluta, puede consolidar el título de la categoría séptima. Y por último en turismo, salida del segundo del campeonato, Juan José Ruiz y su AX, y el ya ganador de esta temporada, Humberto Hansens. En monoplazas hemos visto a Esteban Perea, que llevaba algún tiempo sin correr, y a la única y valiente fémina de la prueba, Cristina Calero. Salida para Antonio de los Ríos, a continuación Bartolomé Cazorla. Y el espectacular Radical PR6 de Christian Brock. Y tras los dos últimos CMs, el de José Luis Sequeira y el del primero del campeonato, Francisco José Aguilar, esperamos caravana de bajada. Bajan Cristóbal y su sierra montado en la grúa, parece ser que ha tenido un problema con la rótula de dirección. Y a continuación, todos los participantes, incluyendo el coche cero. Y nos desplazamos a la parte alta del circuito para disfrutar de imágenes como estas antes de repasar las clasificaciones. Ver estas espectaculares imágenes de la curva de la parada del autobús y de la curva de las monjas, nos vamos con la clasificación. Posición décima para el de escudería Slick Sevilla, Carlos Vaca y su Citroën AX.
Oscar Gil, Local Sport, con Opel Adam en la novena posición. Javier Miranda, espectacular con su Sierra Cosworth, manteniendo la octava, y en la séptima también el Ford Sierra Cosworth de Cristóbal Palacios. Sexta posición para Juan José Ruiz y su Citroën AX Sport. Quinta posición para Rafa Galán y su Mitsubishi Lancer Evo 9. Francisco Palomo y su BMW en la cuarta, de escudería Colmenar Racing. Estupenda carrera de José Luis Toril y su Seat Ibiza Kit Car. Y en segunda, Humberto Hansens, a muy muy pocas décimas de Gerard de la Casa con su Subaru Impreza World Rally Car. Por lo tanto, la clasificación en esta fase A en turismos queda comandada por Gerard de la Casa, Humberto Hansen en segunda y José Luis Toril en tercera. En monoplazas, Francisco José Aguilar queda en quinta posición en esta fase A en la categoría 2. Antonio de los Ríos en cuarta posición de la escudería Rallieros Forever. Tercera posición para Esteban Perea, del Motor Club Alcalá La Real y su Silver Car S2. Espectacular Bartolomé Cazorla con su Speed Car de la escudería Sierra Morena, y en primera posición el imbatible Radical PR6 de Christian Brober. Y así queda la clasificación y los tiempos en esta fase A, categoría 2 de monoplazas. Y en la Copa SEAT 124, José Antonio Fernández con su SEAT 124 Sport en tercera. Pedro Antonio Martín Serrano muy rápido en segunda posición. Y el más rápido de todos, José Carlos García, vencedor de esta Copa 124 en la fase A. Bueno, pues no os preocupéis, que a Fran Guzmán no le ha pasado nada. Estas cosas pasan en el deporte. Por algo entraña riesgo y es el protocolo a seguir por la organización. Los vehículos tienen muchas medidas de protección y seguridad que se comprueban por los técnicos y los comisarios para minimizar los daños en caso de accidente, y los que tenemos que estar siempre alertas y en buen sitio somos los espectadores y aficionados. Y antes de ver el resumen de la fase B, asistimos a la entrega de premios de la fase A en Disco 3 Eventos. De Andalucía de Montaña, que cierra el Champion hoy aquí. También Turiscar, que nos ha ofrecido a la Diputación Provincial. Venido también a su vida de Juan Antonio, responsable de Twistor. Bueno, pues el aplauso para todos ellos. Ahora vamos enseguida, enhorabuena. Muchos de ellos, como digo, venidos del último rincón de España. El aplauso para esto. Sea 124 que nunca mueren. Bueno, pues el aplauso para estos históricos que se llevan esa lata de aceite. Una gentileza de Hidro Ecology Power System. Un aplauso para José Carlos. Miguel Santos entregando ese trofeo. Enhorabuena. Vencedor de esa agrupación 6. Para José Ignacio, para Ismael. Y para José Luis. Enhorabuena. Y tras la celebración de la entrega de premios de la fase A, nos vamos a la fase B como carrera independiente. Hablando en primer lugar con los integrantes del Coche Cero, Juan de León y Salvador Carrasco.
En realidad se supone que somos los jefes de seguridad del tramo. Que nada, pasaremos despacito, que esté todo correcto y pues nada, cuando lleguemos arriba de lo que hay para lanzar la carrera. Es el sueño de cualquier piloto, porque en fin, ya va un número u otro, pero el cero es un reconocimiento, no sé, un mayor cariño. Muchas gracias. Venga, vosotros. Coche cero en pista, pilotado por Juan de León y Salvador Carrasco, y nos vamos con los top 10 de esta fase B. En el número 10, el de Clásicos Alcalá, uno de los gemelos, Ismael Martínez, con su Citroën ZX Supercopa. Noveno lugar, Francisco Guzmán, con su 205. Juan José Ruiz, su Citroën AX en la octava plaza de esta fase B. Cristóbal Palacios, que repite posición, la séptima. Buena carrera de Francisco Jiménez, que se coloca en la sexta posición. Rapidísimo José Ignacio Santos en quinta posición y su SEAT Ibiza 2.0. La cuarta, el BMW de Francisco Palomo. Rafa Galán baja una con respecto a la fase A y se coloca en tercera posición. José Luis Toril, segunda plaza de Vapor Motorsport con su SEAT Ibiza Kit Car. Y repitiendo podio, Gerard de la Casa con su Subaru Impreza en primera posición. Y os preguntaréis, ¿dónde está? ¿Dónde está el Porsche de Humberto Hansens? Bueno, pues aquí está. Hizo el mejor tiempo en la fase B, pero por una sanción, al llevar a uno de los mecánicos desde las asistencias hasta meta, fue eliminado. Antonio Navarro consigue la victoria en la categoría 7. Y Amador Jaén finalmente supera a Javier Miranda, proclamándose vencedor de la clase 6. En categoría 2, monoplazas, Francisco José Aguilar consigue la quinta posición. Antonio de los Ríos, cuarto puesto con Silver Car S2. Esteban Perea, de Motorclub Alcalá La Real, en la tercera plaza. Y repitiendo de igual forma, Bartolomé Cazorla en la segunda posición de Escudería Sierra Morena. Y en primera posición, el de Local Sport, Christian Brober, con su Radical PR6. Batiendo además el récord, fulminando los tiempos de este circuito. Y en la Copa SEAT 124 repetimos podios. En tercera posición, José Antonio Fernández. Segundo, Pedro Antonio Martín. Y de nuevo en esta fase B, José Carlos García Moreno. Un aplauso fuerte para Cristina Calero, un ejemplo para la mujer en el automovilismo. Secretario de la prueba también, la labor que hacéis todos, los de la dirección, los que estáis ahí, importante. Bueno, pues el aplauso para Rafa Martínez Saco, enhorabuena. Bueno, amigas y amigas del automovilismo, un éxito total la vuelta de la subida de Santa María de Trasierra a Córdoba, con pilotos venidos de toda España y de fuera, como es el caso del ganador en turismo, Gerard de la Casa, que se desplaza desde Andorra, y que esperemos que el año que viene no solo se sobrelleve la prueba a costa de las empresas que han apostado por ella, sino que por el contrario el Ayuntamiento de Córdoba recuerde el potencial que siempre ha tenido esta prueba cordobesa, la gran cantidad de gente que atrae y la apoye económicamente de una manera sustancial, siendo su principal patrocinador.
Espectacular la onboard de Christian Broberg, fulminando el récord del trazado, llegando a alcanzar los 181 kilómetros por hora. Increíble. Y mención especial merecen los almerienses Antonio Tortosa y Enar Godoy, que gracias a su trayectoria en la Copa Junior del Andaluz 2017, han sido becados por la Federación Andaluza de Automovilismo con los patrocinios y colaboración de Haber Competición, Alquilame, Team Colombes y CC Racing para correr el Rally Race de Madrid del Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Hola, unas palabras para Mujer y Motor. Pues nada, pues estamos dando bastante el día de hoy y hemos tenido un pequeño percance en el último tramo. Nos vamos a hacer una... Pero bueno, pues vamos a seguir ya disfrutando. Ánimo. Gracias. Enhorabuena. Nos vemos en la próxima y última cita con la montaña en este 2017. Muchas gracias por vuestra atención. Soy Rafa Breico y hasta pronto, amigos.